Hola Daniel, si me oyes, deja la portada, la, la presentación de la portada, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo webinar de Sideground. Hoy en la especialidad SEO. Hoy vamos a hablar de arquitectura de información con Daniel Pinillos y nos acompañará además eh, Jorge González, como siempre, nuestro copresentador, coorganizador, que nos echa un cable con todo esto y además nos ayuda con las preguntas y las respuestas de SEO. Fantástico. Muchísimas gracias a todos por venir en este tercer eh, webinar consecutivo de esta semana. Dentro de 15 días volveremos a tener otros tres seguidos. Eh, y bueno, pues eh, lo iréis viendo en Twitter, donde lo anunciaremos y en nuestras redes sociales. Os voy a dar unas pequeñas instrucciones sobre cómo eh, funciona el webinar. Para aquellos que ya lo conozcáis, pues nada. Pero para los que no lo conozcáis, tenéis un chat a la derecha donde saludar, qué tal, tal, Y en la parte inferior de la pantalla hay una zona que se llama Ask a Question. Y es ahí donde podréis dejar vuestras preguntas. ¿Y por qué? Pues porque al final, después de la presentación, vamos a dedicar un rato a contestar las preguntas que nos enviéis. Contestaremos aquellas, además, que tengan mayor puntuación. Antes de hacer una pregunta, revisad en el listado por si acaso alguien pregunta lo mismo que vosotros. Y si es así, y alguien ya lo ha preguntado, pues le dais un voto. O si veis una pregunta que os guste, le dais un voto también. Bien, eh, durante estos días de confinamiento, pues la cantidad de eventos. Online que tenemos disponibles es gigantesca. Yo me voy a centrar en, en tres. Uno de ellos es de Clinic SEO, que el, durante los próximos días podréis ver eh, un anuncio. Van a hacer como una especie de, de, de gran taller, eh, muy parecido a lo que suelen hacer en el eShow y lo van a hacer online para que todos podáis disfrutar de él. Además, el, el, la, del 6 al 9 de mayo, Podemos disfrutar, podremos disfrutar de la WordCamp España Online. Un eventazo eh, para todos los eh, es, esparoparlantes, para todos los que hablamos eh, castellano, español. Eh, sobre el mundo WordPress, pero no solamente, sino también temas de marketing, copywriting, hay de todos los temas, para desarrolladores, para diseñadores, programadores, marqueteros, de todo. También hay de SEO, es decir, os un, es un evento que os, os recomiendo, además la entrada, bueno, la, el registro es gratuito. Y además, fijaos que eh, Jorge Coque nos acaba de dejar el enlace para que podáis registraros en el eh, evento de clinic.es, del Clinic SEO. Mm, también hay otro evento, también relacionado con la comunidad WordPress, y este es a nivel eh, también internacional y, si bien a nivel mundial. Hablamos de la World Camp Europe, que se celebrará del próximo 4 al 6 de junio. Se iba a celebrar en Oporto, pero la pandemia ha hecho estragos y lo vamos a celebrar online. Va a haber unas 32 charlas aproximadamente y pues de, de grandes speakers, de grandes eh, ponentes que, que, bueno, que van a compartir su conocimiento WordPress. También hay de diseño, desarrollo. Hay bastante de desarrollo también, seamos, seamos claros. Hay desarrollo, tenemos de contenido, tenemos de marketing, tenemos de negocios también eh, y de diseño. Muy interesante también, os la recomiendo. Eh, llevamos en la, en la WordCamp España Online creo que ya van por cerca de los 4.000, 5.000 registros y en la WordCamp Europe estamos ya con los 7.000 o algo así. O sea que mmm, animados que son eventos que merecen la pena. Y nada, no me voy a extender más porque hoy lo principal es la presentación de Daniel. Recordad además que este es un webinar que se va a grabar, por lo tanto podréis verlo eh, la semana que viene. Eh, tranquilamente en nuestro canal de YouTube. Os voy a dejar ahora ahí una URL para que podáis conectaros y además suscribiros a nuestro canal para que estéis al día de todos los vídeos gratuitos y contenido de alto valor que desde SayGround ofrecemos. Y nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la presentación. Un momentito. Vamos a comprobar además que Dani, Daniel anda por aquí. Vamos a ver. Eh, Hola. Se me... Ahí está. Se te oye perfectamente. Buenas. ¿qué tal? Muy bien. Fantástico, pues cuando quieras, eh, Daniel, eh, puedes comenzar. Vale, nada, hola, buenas a todos y encantado de estar aquí. Muchas gracias por llamarme para contaros un poco los conocimientos que tengo sobre arquitectura e información y cómo debemos orientar eh, esta disciplina para optimizarla para SEO y conversión. ¿vale? Eh, nada, primero ya me han presentado, soy Daniel Pinillo. Eh, soy cofundador de Fanelpan, eh, una antiagencia donde trabajamos para, normalmente para grandes clientes y donde podemos desarrollar este tipo de disciplinas como arquitectura de información. Eh, este trabajo lo llevo haciendo desde hace muchos años en sitios tanto pequeños como grandes sites que, internacionales que llevamos ahora. Y bueno, es una disciplina bastante compleja que tiene muchas peculiaridades y muchas. Eh, tools y muchas eh, formas de hacer una aproximación a, a una optimización perfecta de un sitio y os iré contando un poco mi metodología, mi experiencia y algún tip que, que os puedo contar para optimizar también todo esto para SEO y conversión, como os he dicho, ¿vale? Entonces empezamos, si queréis. Vale, eh, lo primero quiero eh, aclarar un poco lo que no es la arquitectura de información, que muchas veces está eh, mitificada o se, se equivoca un poco en la definición, ¿no? no es la arquitectura de información no es hacer un árbol web, es una cosa que va mucho más allá, es una disciplina que trabaja toda la identificación de los contenidos, la organización de estos, la organización de las funcionalidades y los enlazados de las páginas y no solamente se reduce a un árbol web, vale. Ahora veremos un poco más cómo profundizar en esta en esto, para aclararlo, ¿vale? Eh, hay una frase que me gusta mucho siempre comentar en la parte de Wikisociereo: es que lo que no se ve no se, no se clica, o el producto que no se ve no se vende. No es que no se venda ni se clique, sino que se vende o se, vende, o se clica mucho menos. Entonces, hay que poner en valor y, y visible lo que el usuario eh, le interesa y, y no hacerle pensar, ¿vale? Y luego, cambiar la arquitectura de información eh, no siempre es bueno, siempre se dice que. Se puede mejorar, o sea, siempre es bueno de cara al usuario, pero de cara al SEO, tiene un gran riesgo hacer un cambio de arquitectura porque normalmente conlleva un cambio de URLs. Y al hacer un cambio de URLs, como sabréis o habréis vivido muchos, y si no, cuando los pase, aprenderéis realmente lo que es el SEO, eh, perderéis probablemente tráfico porque las migraciones son muy dolorosas, muy costosas y hay que intentar evitarlas y siempre separar el proceso, separando primero eh, lo que es cambio de HTML, cambio de navegación, cambio de urls para que el proceso esté más controlado y medido vale eh, la arquitectura de información en sí es una disciplina que se encarga de identificar y definir el contenido y la funcionalidad de un sitio vale se encarga de organizar la estructura las nomenclaturas eh, todo lo que hay detrás que no vemos eh, y que creemos que luego es un árbol web eh, es lo que trabaja la arquitectura de información. Entonces define las relaciones entre el contenido. Tenemos que hacer un inventario de todos los contenidos que tenemos, cómo se relacionan, cómo van a funcionar de un sitio, y al final tiene una parte de análisis, de research, de definición de, de lo que son eh, elementos o URLs o plantillas, eh, y luego los sistemas de navegación o etiquetado o otras cosas que conocéis más en el mundo del SEO. ¿vale? Se muestra en un Excel, en mind maps, en diagramas. Eh, y al final lo que, lo que es es el esqueleto eh, interno de la web que a veces no tiene que ser el puro reflejo de, la, de lo que es el árbol web o la navegación, ¿vale? Eh, para resumirlo en una forma más, más visual, pongo esta gráfica donde veis que la, que la arquitectura de información... Uy. A ver, se me había ido, perdona. La arquitectura de información... Eh, es esa disciplina que se encarga de organizar el contenido, etiquetarlo, organizar los sistemas de búsqueda, organizar los vocabularios eh, y es la parte que no vemos, es la parte de trabajo de definición de todas esas áreas de la web. Y luego lo que normalmente conocemos o vemos son los sistemas de navegación, que son los menús de navegación, los enlazados, o las URLs, o finalmente la interface, o los prototipos, o los diseños finales que presentamos para reflejar todo ese trabajo que hemos hecho de análisis identificación de contenidos y clasificación de contenidos en unos sistemas de navegación, en unos funnels, en unos user journeys que nos permitan hacer una experiencia de usuario óptima y que además esté optimizada para los buscadores. ¿vale? Eh, lo que normalmente entregamos con el resultado final de una arquitectura de información es un gran o Excel o varios Excels o Mind Maps donde clasificamos Cómo eh, tiene que ser una web, ¿vale? Y organizamos los contenidos y los clasificamos de diferentes maneras eh, para eh, luego de ahí decir esto es lo que vamos a pintar en la web, ¿vale? Y eh, en la parte visual eh, tenemos los sistemas de navegación que al final son, pues eso, la interfaz la interface en sí con todos sus módulos de, de enlazado que luego veremos en detalle, las URLs y cómo tienen que estar definidas y optimizadas para SEO y la propia interface en sí, ¿vale? Diseño. Eh, las fases para hacer una arquitectura de información, eh, yo lo que trabajo en mi metodología son cinco fases. ¿vale? Primero hay que hacer un user research, luego hay que definir la arquitectura de información que normalmente viene con un inventario, sacando las URLs de la base de datos, definiendo todos los contenidos eh, y clasificándolos. Luego están los, la definición de los sistemas de navegación y todo el linking interno y cómo tienen que relacionarse las cosas para que los usuarios lo entiendan y que esté optimizado para, para Google o otros buscadores. Y eh, luego seguimos con definir los, los sistemas de etiquetado. El sistema de etiquetado, pues los pues, más conocidos son las URLs, pero también son los anchors, cómo tenemos que nombrar a las cosas para que el usuario lo entienda, que sean accesibles, eh, que se, que sean útiles y que sean optimizadas para, para SEO, ¿vale? Y los metas, por ejemplo, también son sistemas de etiquetado. Y finalmente, a toda esta arquitectura de información, que es una disciplina que hasta ahora no se trabajaba igual desde la propia disciplina en sí, que viene desde hace muchos años desde la, del mundo de UX, no se ha unido tanto con el SEO. Yo lo que sí creo que es una capa SEO para que todo esto lo optimicemos perfecto para buscadores, ¿vale? Eh, ¿Qué conseguimos con una buena arquitectura de información para mejorar la conversión de un sitio? Pues, conseguimos hacer un, un buen user research. Si no tenemos una definición de quién es nuestro nuestro target, pues difícilmente podremos vender bien. A, a, no podemos vender en Internet a todo el mundo. Tenemos que ir a un perfil determinado que es nuestro buyer persona, que es quien nos va a comprar. ¿vale? Tenemos que eh, elegir las intenciones de búsqueda con las que debemos salir. Hay, hay muchas, en un keyword search hay muchas keywords con las que podemos eh, competir o, o buscar eh, salir, pero igual no son todas las adecuadas. Hay que saber... Segmentar, filtrar y elegir las que primero nos van a dar más negocio o más eh, una mejor experiencia de usuario. ¿vale? Tenemos que mejorar la findability, que es la encontrabilidad de las cosas y por lo tanto la conversión. Las cosas que no se, que no se encuentran no se pueden comprar ni se pueden eh, hacer un list, sino si encontramos bien eh, cómo navegar dentro de un funnel hacia eso. Y eso es lo que mejoramos con la arquitectura correcta. Tenemos que definir el customer journey o los funnels y entender. En un mapa, eh, cómo funciona el usuario, cuáles son sus tareas y cómo navega dentro de la página y cómo tenemos que pintar esa navegación perfecta para que suceda la magia de que compre, ¿vale? Definir y mejorar los sistemas de navegación y etiquetado es otra de las cosas importantes que tenemos que trabajar para plasmar. Eh, todos esos eh, nodos o esos, esas URLs en sistemas que sean útiles y fáciles de navegar. Y definir y optimizar los sistemas de búsqueda interna, aunque en este caso no profundizo tanto porque no son tanto de SEO, porque ya sabéis que la búsqueda interna no deberíamos indexarla, pero sí que también es parte de la arquitectura de información cómo definir los buscadores internos. ¿vale? Eh, para SEO, ¿qué conseguimos con una buena arquitectura? Con, conseguimos encontrar oportunidades de keywords analizar mucho más detalle nuestro posicionamiento nuestras palabras nuestras oportunidades de crecimiento en contenidos y en enlaces y en y en, y en navegaciones o anchorings, vale definir el árbol web y los tipos de landing del site tenemos que definir bien las plantillas, que tienen que hacer cada una, cómo se relaciona entre sí, con el linking y todo lo que sería el árbol web visible. Organizar los contenidos y hacer una estrategia de publicación. Una vez que tenemos el inventario de contenidos y un mind map con con toda la arquitectura de información, ya prácticamente tenemos la estrategia de contenidos que vamos a llevar durante el próximo año o en los próximos meses, ¿vale? Porque ahí nos va a salir. Muy bien, lo que tenemos que indexar ahora, indexar en una segunda fase, indexar más tarde o trabajar en mejorar unos contenidos. ¿vale? Hay que definir las URLs y por eso se optimizan con una buena arquitectura y, y optimizar los sistemas de navegación. También conseguimos eh, mejorar el rank cuando aplicamos la capa seo a esa arquitectura. ¿vale? Luego veremos cómo tenemos que hacer dieta de enlaces, ofuscarlos y ver eh, cómo optimizar toda esa navegación para que sea perfecta para los buscadores. ¿vale? Eh, también dentro de eso está la parte de indexación. Todo no se puede indexar a Google. Hay que ir abriendo poco a poco las cosas o dándole lo que queremos eh, o lo que realmente funciona para nuestro negocio. ¿vale? Mejoramos el Cloud Budget porque al optimizar eh, el número de URLs que se indexan, que se, que se abren eh, o se capan por robots y cómo enlazarlas, pues mejoramos el, el Cloud Budget. ¿vale? Y conseguimos cuando hacemos el análisis de todos los contenidos, que aquí hay herramientas también de análisis de... De duplicados o de fin content, eh, conseguimos ver realmente qué cosas nos canibalizan, qué cosas están duplicadas o donde hay eh, un fin content que no nos va a aportar nada para sí. ¿vale? Y a, nos ayuda a potenciar el evergreen content o las páginas o los hubs dentro de la web, que son los que nos van a, a ayudar a, a traspasar más rank o más eh, potenciar los linkings hacia páginas más profundas y, y, y potenciar lo que realmente busca la gente haciendo un contenido útil. ¿vale? Eh, uno de los primeros pasos, y es súper importante y se da muchas veces eh, como uno de los elementos más olvidados, incluso en grandes empresas lo, lo encontramos continuamente, es que no se profundiza en el research de las personas, en el user research. No se trabaja, eh, incluso en grandes compañías que, que trabajamos nosotros internacionales, que no tienen ni claro a veces. Eh, Cuál es su target. No lo tienen claro, ojo, no lo tienen claro igual los departamentos de digitales o, o de marketing. Igual sí que lo tienen los, los comerciales, claro quién es el comprador, pero muchas veces no se define. Y aquí hay que hacer un trabajo eh, lo más profundo posible. Normalmente es un trabajo que no es muy agradecido porque no se suele entender, no se suele pagar la, dentro de, de las propuestas o se suele excluir, eh, mejor dicho, y, y es súper importante, ¿vale? En el User Research hay que definir. Muy bien, cómo es ese personaje, ¿vale? El personaje, el buyer persona, que es el que nos va a comprar. Y ese, esa persona tiene unos objetivos, tiene unas motivaciones a la hora de en nuestro agua, tiene unas frustraciones, tiene una experiencia ideal. Y eso lo tenemos que definir. Una vez que definimos, por ejemplo, en una página eh, que teníamos en un caso de bodas, pues vemos que los vestidos de bodas en España, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, eh, después de hacer un research completo, las necesidades son distintas por lo tanto tenemos un CMS que nos permite hacer una web muy parecida en todos los países pero eso no funciona a la hora de vender porque los usuarios tienen necesidades distintas en los distintos países entonces hay que hacer un modelado de personajes que nos permita definir los targets de cada mercado vale y aquí lo que podemos hacer es a base de, de cuantitativas y cualitativas de, de esos datos que vamos sacando pues sacar eh, información para completar esta ficha. Hay un montón de plantillas que poder buscar online para hacer esta ficha y tener claro en vuestra pared, pegado, quién es nuestro personaje principal, nuestro nuestro buyer persona y hacer la web para él, no para todo el mundo. ¿vale? Y ahí podemos sacar datos de, de analytics, siguiendo eh, segmentaciones. Podemos sacar datos de nuestros perfiles de Facebook o de Twitter, de redes sociales, porque estará nuestro nuestro segmento, nuestro target ahí más definido. Sobre todo, preguntar a, la, a, la, a los comerciales y a los departamentos de atención al cliente. Salir a la calle a preguntar quién es nuestro comprador y, y qué necesidades tiene. Es muy importante, ¿vale? Y luego, una cosa también fundamental es que cuando tengáis una web, tenéis que hacer test de usuario. Los test de usuario son imprescindibles, ¿vale? Porque si no, no sabemos qué problemas tiene la gente a la hora de eh, navegar o de comprar en nuestro sitio, ¿vale? Y el Keyword Research es otro punto más que, que hay que añadir a esto. ¿vale? Otro de los personajes importantes son los bots. ¿vale? Nosotros tenemos que pensar que el bot, es, eh, o el bot en este caso, es un, un usuario más de la página que tiene unas necesidades, unas motivaciones y unas frustraciones que tenemos que cumplir. Entonces, esto hay que añadirlo al, al research de personas, aunque no sea una persona, pero tenerlo en cuenta como si fuera una, una casuística más. ¿vale? Eh, dentro del research, el que más conocéis es el keyword research. Lógicamente, esto lo trabajáis todo el mundo, y os voy a enseñar un poco, pues ya habéis hablado en en mil sitios de, de cómo hacer keyword sets, pero yo os voy a contar lo, lo que nos funciona o cómo lo trabajamos, ¿vale? Así que es importante ver este cuadrante y centrarnos en las páginas que más, o sea, las keywords, que más volumen tienen y que tienen menos competencia, porque son las keywords fáciles, ¿vale? El cuadrante número uno. Las difíciles e importantes también son, son relevantes, pero irán en una segunda fase. Y las demás, pues iremos poniéndolas poco a poco cuando vayamos consiguiendo el posicionamiento de las primeras. Eh, el keyword reset en un sitio nuevo, eh, bueno, pues es empezar de nuevo y sacar un poco eh, de qué hablamos, cuál es nuestro, nuestra temática y, y cómo busca la gente esos contenidos. ¿vale? Y hay que analizar muchas keywords, sacar todas las posibles y ordenarlas dentro de ese cuadrante. Hay que segmentarlo por secciones. Y, y hacer foco en el core del negocio es decir si ven una tienda de moda y vendo mi producto estrella son los vestidos pues centrate en los vestidos no te pongas a, a centrarte en los zapatos que igual no tienes casi ni producto ¿no? eh, hay que sacar los patrones de keywords para luego reflejarlos en un mind map y definir una esa primera arquitectura pintando un mapa mental las herramientas de mind map son muy importantes porque nos permite plasmar lo que tenemos en la cabeza de una manera rápida y compartirlo con el cliente y añadir todo el mundo lo que veamos necesario vale es muy importante analizar la competencia y hacer un benchmark porque muchas veces no vamos a reinventar la rueda. Cuando sacamos algo, pues podemos ver a los competidores cómo lo tienen hecho, qué les funciona, con las herramientas que existen para ello y ver un poco eh, dónde podemos aportar eh, más negocio. ¿vale? Eh, agrupar las, las keywords en user intent y definir las top landings del funnel, porque ahí es donde tenemos que empezar primero, ¿vale? Y es muy importante cuando lanzamos un sitio nuevo, y ya hemos hecho el Keyword 6 y la arquitectura, no lanzar y abrir todo de golpe, sino que ir abriendo poco a poco el sitio, ¿vale? Eh, aquí tenéis un ejemplo de un mind map, por ejemplo, una página de coches, como eh, lo que conseguimos en este sitio nuevo es sacar los patrones de búsqueda, es decir, cuando buscas coches en la página de clasificados en este caso pues miramos eh, los patrones que existen pues el tipo de coche si es nuevo segunda mano el concesionario que va a vender ese coche y eh, poner por provincias y localizaciones todos los posibles concesionarios las marcas los modelos serían los, las búsquedas que más volumen tienen y que deberíamos indexar luego están otras, otras páginas como eh, las landings de combustible de, por kilómetros, los filtros en este caso, que bueno, pues pueden tener un volumen de búsqueda importante y habría que indexar y trabajar y eh, su contenido y su y su es para para ir completando ese contenido. Y hay otras que se que tienen muy poco volumen pero que también saquen patrones de filtros que realmente las tendremos en navegación para el usuario, pero no las indexaremos para Google. ¿vale? Eh, en el sitio actual, si, si, esto era en el sitio nuevo, ¿vale? En el sitio actual, eh, cuando, que es lo normal, cuando ya tenéis un sitio hecho, tenemos que, lo primero de todo, segmentar el sitio, ¿vale? Y hacer a través de reglas, ahora os enseño un ejemplo, eh, una clasificación de dónde recae el tráfico en nuestro sitio. Cuál es el que más tráfico da, cuál es el que mejor eh, posicionamiento tiene y cuál es el, mejor, el que mejor convierte, ¿vale? Y ahí hay que centrarse en las keywords que están en el top eh, 20, vamos a decir, ¿no? Porque en la primera página tienes clics, en la segunda seguramente tengas muy pocos clics, en la tercera y cuarta ni te cuento. Entonces hay que trabajar siempre en la segunda, tercera, cuarta página para que hacer que esas keywords suban en posiciones y que consigamos más tráfico. Eh, hay que sacar las keywords de la competencia, que también nos pueden dar muchas pistas, y machearlas con las nuestras y ver ahí un poco eh, las diferencias que hay entre eh, nosotros y los demás players para ver dónde tenemos oportunidades por la dificultad de la keyword o por, o por el volumen que tenga. ¿vale? Y aquí también es importante sacar eh, una relación entre las keywords y las, y las intenciones de búsqueda, ¿vale? Eh, y es muy importante, y esto es una cosa que siempre en los SEOs tendemos a hacer mal, es que no miramos las SERPs. O sea, si tú tienes una búsqueda, miramos muchas herramientas, miramos cosas, pero no entramos a navegar en la página y vemos las cinco primeras páginas, las navegamos, aterrizamos y vemos realmente qué tiene que no tengamos nosotros. ¿vale? Aquí, un ejemplo que consiste, podemos sacar muy bien ahora con una funcionalidad que tiene, que es la keyword actual, nuestra y de nuestros competidores que esto es muy importante que es una, una cosa que nos brinda Fistrick y no tenemos en Search Console no en nuestra analítica no eh, y podemos sacar todas las keywords que tenemos por el volumen de búsqueda por la competencia la tendencia para hacer eh, un cambio de menú según donde haya el pico de, de más tendencia por ejemplo eh, y luego las intenciones de búsqueda si son la la de no la no simple la transaccional o, o la de o la de local o de navegación vale entonces ahí podemos clasificarlo con herramientas como esta. Eh, aquí os dejo también una herramienta que desarrollamos en Fanelpan, que tiene Lino en su blog en mecaguenlos.com. Aquí tenéis en la, en la sección de tools. Eh, una herramienta que podéis sacar las 50.000 visitas, o sea, 50.000 keywords en un rango de fechas para vuestra propiedad, ¿vale? Eh, Google Search Console os permite sacar 1.000. Creo que esto no sé si lo habían cambiado porque como al final usamos APIs no lo miramos mucho y sacamos las, las keywords de pero aquí podéis sacar hasta 50.000 keywords de golpe y exportarlas a un CSV y trabajarlas, vale, incluso en diferentes periodos para poder navegar eh, es súper útil. Eh, vale, errores comunes que también se cometen en la hora de hacer un research. Si, eh, siempre estamos eh, con el sesgo eh, detrás que no, nos permite Tomar conclusiones categóricas, entonces hay que tener en cuenta que nos podemos confundir a la hora de hacer ese research, ¿vale? Y tener ahí siempre una ventana abierta para poder seguir investigando y mejorando. Eh, muchas veces, como os he dicho, no se hace el user research y entonces no acertamos en el foco del usuario y no se mide lo que hace el comprador o, o, la o no se cubre la intención de búsqueda, ¿vale? Eh, segundo eh, paso de la arquitectura de información, sacar las URLs que tenemos, el inventario de URLs. Tenemos que sacar todas, ¿vale? Todas las que tenemos y segmentarlas, porque si no segmentamos, no podemos trabajar, ¿vale? Eh, tenemos que tener un mapa de indexación dentro de esa matriz o esa tabla que tengamos con todas las URLs que normalmente las pides al programador y te la puede dar por base de datos. Pasas un screening y la sacas todas las que puedas, ¿vale? De las formas que queréis, pero sacar las máximas posibles. Y con eso hacemos una matriz eh, para ver el nivel de profundidad que tiene que URL, el nombre, la indexación, el linking, bueno, una serie de, de cosas que tenemos que mirar, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de una segmentación de un sitio que trabajamos en Funnel Punk de esta manera. Por ejemplo, cogemos una sección y vemos cada landing cuánto tráfico aporta al sitio, ¿vale? Eh, dentro de esa sección, de esta, esta página de proveedor aportaría el 95% del sitio. Y lo trabajamos a través de una regs ¿vale? Hacemos con reges una segmentación eh, para saber. Cómo está repartido todo el tráfico en nuestro sitio. Y con eso tendremos la foto realmente de la arquitectura actual y dónde recae el tráfico para potenciar lo que queremos levantar más, ¿vale? O mantener en la arquitectura nueva lo que, lo que ya funciona. ¿vale? Aquí hay un ejemplo de un rediseño de un sitio de deportes donde, donde hicimos eh, una matriz para definir muy bien eh, cada URL eh, que tiene que tener, ¿vale? Por ejemplo, el nivel de profundidad. El, el nombre de la sección, si se va a indexar o no se va a indexar, la plantilla a la que pertenece, la acción que vamos a hacer, que por ejemplo sería crear la nueva, el linking que va a tener esa página, dónde va a ir enlazada en la navegación, el ejemplo de la URL nueva que vamos a poner, el separador que vamos a meter en la URL para luego poder medirlo o la URL vieja para poder hacer luego la redirección. ¿vale? Eh, una cosa que es muy importante a la hora de definir en el MindMap, eh, todo nuestro inventario y nuestra arquitectura es eh, clasificar las páginas por páginas core, que son las que realmente nos van a dar el tráfico y las que vamos a indexar, y son las importantes. Hay otras landing SEO que son indexables, que no son tan importantes igual para el usuario, pero que sí que nos generan tráfico, nos generan negocio y que hay que generar también vale entonces esas igual poner en una navegación secundarias como en un prefooter con links porque son importantes para SEO pero igual no tanto en la, en el, en la tarea del usuario y luego hay otras landing como pueden ser los filtros por ejemplo que solo son para el usuario y no queremos indexar para Google vale entonces hay que pensar en la arquitectura de información para usuarios y para bots vale eh, aquí hay un ejemplo de, de plantillas que tiene un e-commerce y cuáles deberíamos indexar y cuáles no aquí de, de, Verde clarito están eh, las que, perdón, en verde oscuro están las que sí que tenemos que indexar, como home, su home, categoría, su categoría, ficha de producto, paginaciones, filtros y comparativas que están en otro color, podrían ser URLs eh, que son de landing SEO, o sea, de, solamente para SEO, porque nos interesa, porque igual un filtro tiene un volumen importante de búsquedas un, para esa keyword. Entonces, la indexamos, pero solo indexamos ese filtro. El resto de filtros no lo indexaríamos. Y hay otras que no se indexan y que sí que están en la navegación, en la arquitectura, pero que el usuario las va a utilizar, va a navegar normal, pero, bueno, vamos a hacer que no las vea, ¿vale? Eh, vale, una vez que tenemos ya el, definido la arquitectura y todo el MyMap y toda la matriz, sobre todo, que es el entregable final donde vamos a tener las URLs, ahora hay que ver cómo enlazamos esto. Habíamos dicho aquí que en, en el linking podemos definir ya Dónde va a ir enlazado cada, los cada, cada URL, ¿vale? Pero ya ahora tenemos que trabajar eh, el linking interno. Y yo lo, lo llamo linking 360 porque al final lo que hay que hacer es un, una visión eh, global de cómo tiene que estar relacionado el sitio entre sí a través del linking y tenemos que definir dónde van a ir esos links a nivel de diseño. Y ahí es donde entramos ahora a mirar los tipos de links que podemos hacer, ¿vale? Eh, todo esto. Eh, se tiene que acompañar también con el trabajo de UX de definir los flujos de navegación, los user flows, o sea, hay que hacer el ejercicio de decir, este usuario quiere encontrar, por ejemplo, eh, el contacto en nuestra página web, pues cómo va a ser el camino, el funnel que siga, ¿vale? Hay que definir ahí bien las necesidades del usuario que las hemos definido en, el, en, el, en la definición del personaje, en el research de personas, definimos eh, las URLs o las plantillas o las landings que va a ir pasando eh, en, su, en su camino, en su funnel, y luego cuál es el Customer Journey. O sea, ¿qué, ¿qué tarea quiere hacer el usuario? Por ejemplo, comprar un producto en la web, pues tendrá estos pasos y eso tiene que estar reflejado también en el linking y en las plantillas y en las URLs que hemos definido previamente. ¿vale? Hay que unir esos dos, esos dos mundos que es a veces un poco complejo. ¿vale? Aquí vamos a ver tipos de links, ¿vale? Eh, los home links son links súper importantes porque nos ayudan a indexar el contenido rápidamente. Si tenemos en la home, que suele ser el sitio que más se rastrea y que más mira Google, eh, un link a un nuevo producto que hemos sacado, pues lógicamente ese producto se indexará muy rápido porque eh, está puesto en la home. Tienen, como el caso, por ejemplo, aquí de Salando, unos textos abajo de, de la home que nos enseña de un vistazo lo que vendemos. Eh, y nos enlaza de manera contextual en este caso contexto hacia secciones de la página a mí no me gusta tanto esto porque es muy seo y es un poco guarete meter ese contenido así ahí a piñón eh, para seo pero sí que por ejemplo podéis mirar Amazon Fresh eh, cómo clasifica con categorías y subcategorías eh, con una lista de productos top eh, los elementos que tiene, o sea, los, lo, los productos que tiene una página, ¿no? Entonces, de un vistazo, por ejemplo, si entramos a Amazon Fresh, vemos cómo tenemos, pues, eh, frescos, verduras, lácteos y un ejemplo de, de las, o una selección de los top productos que son los que tenemos que potenciar. Y así el usuario, cuando aterriza en esa página, pues puede ver de un vistazo eh, el de qué va el sitio y, en, y entender bien a dónde tiene que pinchar y navegar, ¿vale? Las migas de pan. Aquí, por ejemplo, en esta web, que yo creo que ya no está activa, hicimos en su momento para México unas migas dinámicas donde podíamos, eh, para el usuario, hacer una miga de pan normal, pero al pasar por encima, desplegábamos las diferentes secciones. Esto es una página inmobiliaria donde eh, podíamos elegir, pues, el tipo de, de, de eh, departamento o de, o de casa que, que que buscaba el usuario. Entonces hacemos un linking en la amiga que nos permite relacionar eh, para SEO unas secciones, unos clústeres con otros, unos hilos con otros, pero el usuario no lo ve si no pasa por encima de la amiga, no le molesta y para SEO es un muy buena idea porque enlazamos a donde queremos sin enguarrar la página con un montón de cosas. ¿vale? Los big menus, eh, pensar, por supuesto, siempre en móvil, aunque os pongo algún ejemplo de esto, pero pensar que los big menus que hemos visto. Eh, por ejemplo, CallBlue es una página buenísima de cómo presenta. son páginas que he seleccionado de un estudio que ha hecho Google, de cuáles son las mejores páginas a nivel de UX en mobile. Y, y, y aquí podéis tener estos ejemplos eh, que os permite ver cómo hacemos en un Big Menú una visión de todo lo que puedo encontrar en un sitio y cómo lo trasladamos a móvil, ¿vale? Y al final el móvil tiene que tener diferentes niveles de navegación y tener todos los mismos links que tienes en desktop, porque la web debería ser responsive como recomienda Google, ¿vale? Eh, aquí eh, para mí es el elemento más importante porque está repetido el menú de navegación en todas las páginas y se, y se enlaza a las páginas más importantes del sitio, ¿vale? Y luego podemos pintar para el usuario, como por ejemplo hace Asos, que lo hace muy bien. Podemos pintar unas partes eh, para solo usuario y ofuscar ese enlace y otras dejarlas para Google para que, para que enlace a los sitios más importantes. ¿vale? Luego están los menús contextuales, son menús. Eh, que pueden venir aquí, como en este caso, debajo de, del texto de dresses, podemos meter unas subcategorías eh, que nos permite eh, ver de una manera rápida que cuando entro a vestidos, pues tengo todos esos tipos de vestidos eh, en las subcategorías. Y, de, y eso ayuda al usuario a navegar y ayuda al SEO a enlazar de vestidos a las subcategorías de vestidos y no a pantalones, porque no tiene sentido. Hay que entrar siempre enlazando de manera jerárquica a, al siguiente nivel para potenciar semánticamente lo que, lo que tiene relación en, en, en la página del link. ¿vale? Eh, no tenemos que hacer más de tres clics de profundidad, no por usuario, eh, por SEO en este caso, por usuario podemos hacer más, eso es un mito lo de que el usuario... Eh, es mejor hacerle la página en tres clics. Si necesita cinco o siete clics para llegar a cumplir su tarea, no tendrá problema en hacerlos. Lo que pasa es que para SEO es mejor que sean estructuras mucho más planas. ¿vale? Eh, los content links son los, los links dentro del contenido. Eh, si escribimos un artículo, pues relacionaremos dentro de ese contenido, de al lado de una imagen o dentro del texto, eh, un enlace a otra página que nos potenciará mucho más eh, el. El, el anchoring de, de la página porque está rodeado de un texto que le da contexto y eso Google lo valora más, ¿vale? Son importantes también. Los filtros. Los filtros son eh, unos links que suelen dar bastantes problemas. De base, tenemos que capar todos los filtros que tenga una web, ¿vale? Y lo ideal es que Google ni los vea. O sea, no tenemos que hacer los links accesibles en todos los casos que he comentado antes. Toda la navegación debería ser que es buena para usuario y para SEO, tiene que ser accesible, cumplir la, los niveles mínimos A de accesibilidad, ¿vale? Pero hay otros enlaces como filtros, pues que no nos interesa enlazar o igual nos interesa enlazar solamente algunos de ellos. Por ejemplo, eh, si vamos a una página de pisos, pues nos interesará igual enlazar lo que tenga más volumen de búsquedas, pues pisos con dos habitaciones o con garaje o apartamentos en la playa con piscina o con... O con lo que sea, ¿vale? Entonces elegiremos cuáles enlazar y los demás los ofuscaremos, pero lo mejor es que ni los vea Google, que vayan por JavaScript y que ni siquiera eh, se puedan eh, ver en el primer renderizado, ¿vale? Para que Google no los pille tan, tan fácil. Eh, los tag links. Eh, por ejemplo, aquí en Pinterest tenemos una serie de tags que nos permitiría navegar. Los tags también son problemáticos porque eh, lo veis igual en los en WordPress o en otros blogs que puedes meter un montón de, de tags a unos contenidos y tener un montón de páginas clasificadas a veces con con tags similares no porque igual hay un redactor que lo pone eh, cazadoras y el otro le pone chaquetas y casi es lo mismo no entonces tenemos que hacer vocabularios o taxonomías controladas vale para que nadie pueda generar tags que no estén en una lista eh, cerrada y terminada que sea la que queremos indexar, ¿vale? Y ahí tenemos que meterlos dentro de las arquitecturas. Por ejemplo, en un producto, pues podemos enlazar a los tags de la categoría a la que pertenece o subcategorías o otras relacionadas para potenciar el linking entre las páginas. ¿vale? Los links relacionados. Los links relacionados son eh, los que normalmente encontramos con el producto relacionado, ¿vale? Aquí es donde se hace eh, normalmente el cross-selling y el up-selling, y nos permite eh, pues eso, mejorar la UX porque añadimos un producto relacionado. O en el up-selling, imaginaos que ponemos la venta de una cámara de fotos y el up-selling sería hacer otro producto que sea un pack, que sea cámara de fotos más trípode más funda, o otro con cámara de fotos más trípode más tarjeta. Y eso nos permitiría hacer un enlazado a otro producto que es un pack. Eh, que nos permitiría incrementar el revenue porque se sube el, el precio de compra y, y la venta mejora y, y el usuario sale beneficiado. El problema aquí es que los sistemas que hay del linking de relacionados normalmente están hechos con JavaScript y no son accesibles para SEO. Entonces aquí es difícil porque tiene algoritmos por detrás que, que clasifican o, o encuentran cuáles son los frutos relacionados, y, y no hay muy buenas soluciones a día de hoy para para hacer esto, ¿vale? Pero podéis pintar eh, una vez que ha pintado ese módulo, esa funcionalidad, el link relacionado, pues por debajo recoger esa, esa variable con todos los links y pintarlo de otra manera para que para SEO valga y para el usuario también, ¿vale? O camuflarlo dentro del módulo, se pues, hacer muchas cosas, pero son un poco complicados los prefooter links, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un supermercado donde abajo eh, nos hemos inventado un módulo que se llama el ¿te interesa? Donde enlazamos a una serie de links eh, que nos permita potenciar landings que igual no quedan tan enlazadas en el big menú porque es una página muy grande y, y no podemos poner todo en el big menú. No es bueno poner eh, muchos enlaces, más de 100 enlaces pues ya igual sería excesivo, ¿no? Depende un poco de la página y, y el potencial que tengamos o la. O la autoridad pero sí que son módulos que podemos trabajar eh, en un pre-footer y decir el usuario también busca o te interesa o lo que, que hay creatividad al poder y pensar la manera de que para el usuario es mejor siempre pensando en el usuario primero que es lo más importante y luego el SEO ¿vale? pero eh, potenciarlos a nivel de página es decir en esta página de esta categoría por ejemplo de lácteos pues voy a enlazar a otras páginas que están más profundas y que no puedo enlazar en el menú de navegación ni las enlazo, pero sí que tenéis que tener un módulo de links que permita gestionar página a página a dónde enlazo, ¿vale? Poder decir en esta enlazo a estos, en esta otra, enlazo a otros distintos y poder trabajarlo así. ¿vale? Eh, ya una vez que hemos definido los sistemas de links, eh, vamos a, a ver otra cosa que son los sistemas de etiquetado. ¿vale? Sistemas de etiquetado pueden ser las URLs, los ángulos de los menús, los metas, ¿vale? Es importante. Que las URLs vayan sin parámetros y sin eh, el, lo que ya está deprecated eh, para Google, que es, sería eh, la forma de cargar el Ajax antes, ¿vale? Porque esto no lo, no lo lee bien. Eh, lo ideal es que sea una URL amigable, pre-URL y sin esos parámetros, ¿vale? Eh, los anchorings. Los anchorings son muy importantes y es muy importante también eh, meter. El anchor exacto en los inlinks. Así como en Link Building es peligroso meter muchas veces el anchor exacto, porque puede cantar y te pueden penalizar si te pasas de la raya, aquí en OnSite, hombre, hay que priorizar siempre el usuario, ¿no? Eh, aquí la verdad es que nombres se repiten muchas veces y podrían poner nombres de niños, niñas, españoles, vascos, catalanes, raros, y hacer una lista que Google semánticamente lo reconoce. Pero lo que vemos, nuestra experiencia es que si pones el ancor exacto en el. En el en los inlinks, e eh, vas a mejorar bastante la página, ¿vale? No os paséis de la raya tampoco, pero intentar poner los anchors mejores o poner ahí eh, semánticamente variaciones de, de ese anchor para que, que coja diversidad de, de anchors eh, Google, ¿vale? Eh, luego hay que optimizar los metas y trabajar, pues, bueno, a nivel de, por ejemplo, los descriptions, pues, todo el etiquetado de los descriptions para que esté orientado a usuarios primero. Para que meta la keyword para SEO y para que mejore los CTRs. Y finalmente, no, no y el sistema etiquetado os enseño aquí, por ejemplo, una forma de eh, generar URLs. ¿vale? Las URLs cada vez tienen menos peso, menos importancia. De hecho, en mobile, que es la mayoría del tráfico que viene ahora a los sitios, eh, ni se ven, por lo tanto, web les da menos peso. Pero a nosotros es muy importante trabajarlas a nivel de segmentación, porque luego no puedo hacer la segmentación que os enseñaba antes por reggues para decir oye esta página eh, es de este tipología porque tiene este separador hago una reggae más fácil y puedo eh, en analytics o nosotros en nuestra herramienta que utilizamos interna eh, segmentar realmente eh, cuáles son las URLs eh, más importantes del sitio o qué aporta cada, cada segmento. ¿vale? Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el protocolo que conocéis, el host que tiene la página, la categoría. Aquí podríamos meterla en la segunda categoría o meterla en el mismo nivel, es un poco indiferente, a mí me ha funcionado mejor así, pero bueno, eh, aquí hay para no es, no es muy relevante. Sí que es importante, por ejemplo, para los filtros eh, meter un separador de F, por ejemplo, de filtro y luego meteríamos el filtro con 55 pulgadas, coma 4K eh, y barra página 2, ¿vale? Eso es otro separador con la P guión para las paginaciones. El filtro, yo puedo meter un disallow eh, asterisco barra eh, f asterisco y capo todos los filtros. Y podría meter un allow barra f barra 55 pulgadas y e indexar solo el filtro, o sea, eh, sí eh, permitir que el perdona, el filtro de 55 pulgadas y meterle ahí una página indexable y a los otros meterle un capado por T y meterle un nuevo index por si acaso pasa a Google eh, y, y se te Tropea el robot o pasa algo y te indexa o te craulea, sobre todo toda la página. ¿vale? Entonces, aquí esa separación es importante. Igual que nos gusta, por ejemplo, en, en productos, ponerle un separador de producto, siempre se pone el ID al principio, al final, da igual, con el nombre del producto, pero poniéndolos con un, con un barra P, podríamos luego muy fácilmente segmentar todas las fuerzas de productos y en una gráfica ver eh, la evolución de las categorías, la evolución de los productos. Eh, de formas diferenciadas para ver cómo funciona eh, su rastreo, sus logs eh, o su, su tráfico o, o cualquier otro indicador SEO. ¿vale? Eh, en la optimización SEO, que es el último punto donde ya vestimos toda esta arquitectura con la capa SEO, aunque yo he ido contando varios tips y, y varias cosas que hay que trabajar, eh, sí que hay, es importante a la hora de optimizar tener en cuenta esto. ¿vale? Eh, los tres niveles de, de profundidad para que Pensar que si eh, la Home tiene 100 enlaces a otras categorías, estaríamos generando 10.000 páginas. Y si esas 10.000 páginas que tienen otros 100 enlaces a otras, a otras secciones, tendríamos un millón de páginas. Con cuatro niveles tenemos un millón de páginas. O sea que ojo con la profundidad de los clics, porque a Google le cuesta mucho más llegar a eso. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en un caso que se suele contar, es en los blogs. Los blogs eh, de manera cronológica te permiten meter una información de, de diferentes posts, pero un post que tú lanzas eh, va enlazado en la home en los 10 primeros resultados, y cuando ese post pasa baja las profundidades, pierde el linking. Entonces, eh, de esa manera, esos posts, cuando empiezan a indexarse, empiezan a coger fuerza y tal, ya se han ido de la home y entonces se diluyen porque pierden pay rank. Entonces hay que ponerlos. Eh, enlazados con una arquitectura que no sea cronológica, que no, sino que sea, por ejemplo, un big menú donde nos permita enlazar a las secciones más importantes y dentro de esas secciones que son los hubs, enlazar a los posts más fuertes y así meter como mucho tres niveles de profundidad. Porque si está en página 5, pues ya son cinco niveles que a huele le va a costar mucho, eh, no ya indexar y llegar a descubrirlo, sino eh, que vamos a perder el traspaso de PIG. Luego el tema de links, vale. Eh, aquí hay que aclarar una cosa. Google solo traspasa piran, no quiere decir que siga o que vea los links, sino que traspasa PIRRAN en los links que tienen un href, vale. Si usas eh, esto y si está en el o en el on ready, eh, lo sigue. Si por ejemplo hay un link que tiene que hacer el usuario clic para desplegar una pestaña y mostrarlo, eso bueno lo va a ver, vale. Entonces siempre tiene que estar primero. Lo hago en Revit y hacer un href, ¿vale? Si no, no lo va a leer. Eh, en crauleo, que ahí nos confundimos a veces, eso es para traspasar PRAM, ¿vale? En crauleo, si vuelve una URL con un formato de URL, con https, eh, dos puntos, barra, barra, w, lo que sea, eh, lo va a intentar rastrear. Siempre intenta descubrir URLs de la manera que sea, ¿vale? Eh, entonces, ahí eh, lo tenemos que controlar por robos para que no entre a donde queremos y, sobre todo, si no queremos que lo vea, no lo pintemos o pintémoslo después de una acción por, del usuario que por JavaScript lo, lo renderice o lo pinte y Google no lo vea, ¿vale? Pero aquí lo importante y como filosofía es que tenemos que dejar accesibles, y la palabra es accesibilidad, las páginas importantes que hemos visto antes eh, en las tres gráficas de colores, de las, core, las páginas core, las páginas SEO y las otras. Eh, ofuscarlas que no se vea como un link o simplemente no poner el link eh, si no es necesario ponerlo en otros niveles, ¿vale? Otra, otro tema de los links es que eh, el reloj no follow que se ha utilizado mucho para que Google no, no lo siga y le dé menos peso, bueno, pues, ahora ha dicho que los va a empezar a contar. No sabemos cuándo ni cómo, pero ante la duda, mejor es eh, ofuscarlos de otra manera, ¿vale? Aquí tenemos en Hangout que hizo, no, perdón, un video que hizo Google, desde ayer creo, vuelven a, a enseñar los enlaces que son correctos y que no son correctos. Realmente aquí los, los correctos son los dos primeros, ¿vale? Un enlace con un href es un enlace perfecto, accesible y lo vuelvo a ver. Un enlace con un href con un onclick que vaya a esto, pero como tiene el href Wells lo va a seguir y va a traspasar el piran. Todo lo demás que hagamos por JavaScript, que ahora hay muchos frameworks y muchas maneras de hacerlo, eh, va a darnos problemas, ¿vale? Eh, tanto un a, o sea, lo que sí es el elemento href, que en este tercer enlace el onClick, click no hay un href porque es un go to. Eh, en el siguiente es un href, pero en el href en vez de poner una URL normal mete un JavaScript, por lo tanto tampoco funciona y con un botón, con un on click, tampoco es un href, por lo tanto no lo va a ver. Y en el último lo mismo, un span con un on click, esto esto es lo que no sigue, pero es lo que tenemos que aprovechar como una oportunidad para ofuscar estos enlaces de esta manera, Google no los va a leer. Por lo tanto, para usuario podemos generar unos enlaces de una manera determinada que Google no los siga hacia páginas que no nos interesa y los normales hacia páginas importantes los metemos accesibles como son los dos primeros, ¿vale? Y aquí los los válidos serían estos dos, los demás eh, si tenéis a desarrolladores que están haciendo de esta manera, para las páginas importantes darles el toque y que no lo hagan, y para y si queréis optimizar la página y, y optimizar el rank o el link sculpting, eh, tenemos que utilizar este tipo de enlaces. Eh, aquí hay dos ejemplos de cómo ofuscar un enlace, por ejemplo, eh, con un elemento A, pues en un span class. Eh, poner la clase no enlace, nosotros los ofuscamos a veces en base 64 para que Google no vea la URL y de esta manera, al no ver el HTTPS, el www, dominio.com eh, no ve la URL y no la craulea. Entonces, eh, el usuario navega igual por esta página porque es un link que le funciona, pero Google no lo ve. Y otra forma eh, en vez de meterlo en un span class, sería meterlo en un elemento a data href que el navegador lo interpreta como si fuera un enlace, pero Google no lo considera un href. Entonces, eh, lo fuscamos, pero, claro, este enlace data href tiene que tener la misma funcionalidad de, de, de fuscación del de enlace, ¿vale? Pero no lo cuenta como un href y es un tip que, que estamos usando. Y esto sería todo. Así que muchas gracias. Eh, comentarme las dudas que tengáis y a ver si os puedo ayudar en algo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. A ver si se me oye, se me oye, se me oye, se me oye. Prueba, Jorge, a ver si se te oye. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, se te oye. Uy. Sí, sí, sí. Muchas gracias, final. Daniel. Muy completa. A vosotros. Muy otro. completa. <laughs> Va a pirar, Daniel, recuérdanos, ¿dónde, dónde, ¿cuál es la agencia en la que trabajas? Hola, no eh, agencia Fale... en la que trabajas, perdón? Fale, ah, bueno, somos un poco raros porque no somos una agencia, Fale, sino que somos... Eh, Lino y yo ya en algún momento cogemos a otras personas eh, freelance normalmente en CEO que y realmente no somos ni, ni un, somos una marca donde nos hemos juntado estas dos, estos dos personas o algunas veces alguno más y trabajamos pues eso, un poco de la mano del cliente casi una especie de in-house muy cercanos a ellos con herramientas propias muy basado en datos donde donde intentamos eh, aportar valor en SEO, en estrategia, en conversión eh, y en, otras, en todo lo que sea generar negocio online. Eh, y no queremos crecer ni ser una agencia ni contratar, sino hacerlo con pocos clientes, muy bien trabajado y lando fino en, en el trabajo. ¿no? no intentar crecer ni en estructura ni en, ni en eso. Nos, no, no nos queremos complicar mucho la vida. Eso es la nueva sí, agencia, ¿no? la antiagencia, que la llamamos. Pero bueno, es, ya llevamos es cinco años de, con, ¿no? este modelo, con este la modelo y la verdad es que va bien. Y bueno, la, bueno, también es que estamos con clientes muy grandes, internacionales, y donde, donde puedes hacer más cosas, hay más posibilidades, aunque luego vayan lentos también, ¿eh? Pero, pero también trabajamos con startups, yo también invierto o, o soy socio de algunas startups y bueno, al final pues eh, intentamos hacer cosas un poco distintas. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, hoy también tenemos con nosotros a, tenemos a Jorge González, de que bueno, pues el responsable de Internet República en Barcelona. Eh, si quieres presentarte, Jorge, ¿alguna cosa más que nos digas? Bueno, yo también quería decir que bueno, yo uno de los estoy... organizadores de SEO. Bueno, ya sabéis que como yo estoy en casi todos los webinars, pues bueno, tampoco me gusta mucho el tema de. No sé si se oye bien o se oye con un re, con un retraso, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, lo que decía Justin Internet República, Internet República es una agencia de SEO bastante grande. Yo creo que a día de hoy podemos ser los más grandes en España, son unos 40 SEOs o, y creciendo, también con clientes muy grandes y tal. Y bueno, a mí no me gusta mucho hacer el tema este de, de vender y tal. Eh, además, cuando hay un invitado, que se traemos siempre en este caso, como es Dani. Eh, y no sé si quieres pasamos sí, como hay bastantes conozco, preguntas sí bueno yo soy Jorge sí, González sí, y sí, que sí, sí. muchas Joque, gracias también por la presentación Eso y es bueno yo, yo simplemente es, es presentarlo sí. Yo lo que quería, porque aunque veáis esta presentación así que ha explicado Daniel y tal, esto es súper reducido de lo que sería una charla bien explicada que podría durar días casi, ¿no? Mm. Eh, porque hay cantidad de cosas, pues que, cantidad de detalles, ¿no? Eh, rollo paginaciones, profundizar en paginaciones, en, en redirecciones. En, bueno, en fin, es que hay tantas cosas a nivel de arquitectura que, que bueno, y hay, hay unas cuantas preguntas que algunas no tienen que ver con eso, pero. Nosotros quizás, Dani, estamos muy, muy enfocados a un tipo de cliente grande, con una arquitectura muy grande con a veces millones de URLs, donde sí. la arquitectura de la información es súper fundamental organizarla y estructurarla. Pero sí que es verdad que mucha de la gente que nos escucha y tal tienen webs sencillas, muchas veces de a nivel local. Y, y, y eso es una, una, una pregunta, yo no tengo claro, ¿eh? pero yo te pregunto para, para explicarlo un poco. Eh, cuando organizas eh, un enfoque de una web donde tienes que enfocarte a unas búsquedas locales, ¿vale? Lo digo porque hay veces que no se trabaja uh -huh. bien, se trabaja la página de contacto, pero no se trabajan ciertas búsquedas que son más locales, ¿vale? Por así decir. ¿Y cómo se enfocaría esa arquitectura? Eh, eh, como el SEO, como hacíamos antes, ¿te acuerdas que montábamos muchas landings? Se trataba de sí. hacer muchas, muchas landings para atacar esas intenciones de búsqueda y ahora es todo lo contrario. Ahora muchas claro, veces claro. Es, re, es reducir. Ahora se trata de podar porque una misma página puede dar resultado a muchas intenciones de búsqueda, ¿no? Pero cuando juntamos esa parte local tanto en una, que está clara, pero cuando son varias, ¿cómo organizarías tú esa arquitectura de la información para enfocar a, a, a SEO local en varias? ¿Pueden ser poblaciones, ciudades, eh, pueblos? Vale, es buena pregunta porque eh, primero, para poder hacer eso, tienes que tener presencia física en varios sitios, ¿vale? Porque si no, no es coherente. Lo que quieras vender con la realidad. Y eso al final huele las trampas cada vez las pilla más. ¿no? Entonces, si tú dices, yo hago, yo qué sé, vendo instalación de piscina, que va a venir buen tiempo, en, en todas las ciudades de otras provincias de España. Es mentira, tú no vas a irte normalmente, a una empresa pequeña local, a montar de instalación. Si yo estoy aquí en Pamplona, a Sevilla. Bueno, te la pagan muy bien, puedes hacerlo, pero no es tu target. Tú, es, ahí en, entramos otra vez a cuál es tu target, cuál es tu buyer persona. Si tú estás a nivel local, tienes que definir quién es el, tu comprador. O sea, no puedo pretender vender donde, porque internet es muy fácil montar algo y vender a todo el mundo, pero eso es un error ¿eh? a nivel de negocio online, ¿vale? Es importante focalizarte donde está tu core de negocio. Y dentro de ese core de negocio trabajar esa arquitectura, esas necesidades para ese usuario local eh, y tal. Luego, para hacer eso, está eh, la opción de My Business, que es la que te puede dar una presencia cada vez más fuerte a nivel local y luego a nivel de página, que tienes que trabajarlo, pues hacer eh, una arquitectura para diferentes sitios. Pero, por ejemplo, yo digo una página de piscinas y podría hacerlo por directorios de piscinas para eh, Galicia, eh, Asturias, eh, Madrid, Barcelona, eh, Murcia, para todas las páginas, pero generar un contenido que realmente luego ahí no aportas mucho porque no tienes ni la presencia y ni eres un player fuerte en ese mercado no tiene sentido. Entonces eso hoy en día cada vez funciona mejor. En clasificados, por ejemplo, en las páginas de inmobiliarias que puedes vender en todos los países, eh, bueno, imagina, estamos en, en España, por ejemplo, en todas las provincias, en todas las ciudades, en todas las localidades, puedes llegar a tener un piso y generar incluso ahí, como decías, lo que se hacía antes, landings eh, que metes ahí con contenido, ya no solo el propio piso, sino que metes relacionados y generas landings artificiales para SEO, pues eso hoy en día ya no funciona. O sea, tienes que centrarte en el foco de tu negocio, en lo que le interesa al usuario y en dar utilidad. Y entonces ahí, en esas arquitecturas, es muy fácil escalarlas a muchos sitios, a sitios internacionales, porque el CMS te lo permite, pero si haces un sitio internacional o local, a un sitio donde realmente no tienes compradores, porque no tienes eh, ni una oficina, ni un comercial, no tiene mucho sentido. Entonces ahí, en esas arquitecturas... Yo iría eh, abriendo poco a poco, haciéndote fuerte en tu zona a nivel local, e irá abriendo, pues, igual en las provincias limítrofes y tal. Pero, bueno, sí puedes hacerlo. Una cosa es que lo hagas, hablo desde SEO ahora mismo, ¿eh? Eh, Desde el punto de vista de usuario, puedes hacerte una landing que es una de las piscinas en todas las poblaciones de España. Pero luego, igual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque... Si eres una empresa pequeña igual no tienes músculo para llegar a todos los sitios, tienes cinco pedidos a la vez en cada punto de España, ¿cómo lo haces? No? Si tienes tres empleados, por ejemplo, una empresa, en una micropyme o una pyme, pues es difícil. ¿no? Entonces hay que ser realista, porque aunque internet te permite hacer de todo, hay que centrarse en el usuario. Que es la clave. Estoy aquí contestando. <laughs> Estoy contestando. Hay gente, bueno, pues que comenta eso, no, pues si mi proyecto es pequeño, si no son tan grandes, pero bueno, yo creo que al final, eh, no sé si me equivoco, eh, coque, Daniel, eh, de todo lo que ha comentado, eh, Daniel, eh, son, es, es como un glosario de buenas prácticas, en el fondo, es decir, es establecer una estructura de cómo estamos colocando la información en nuestra página web, independientemente de que sea una web de un millón de URLs o que o que tenga 15. en el fondo eh, salvo que haya algo que, que varíe por el número, pero bueno, pues eh, la, la información ordenada por categorías, portal, con divisores, cosas que, que faciliten el cauleo de, y, y las, que le faciliten el trabajo a Google a la hora de, 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 de hacer su trabajo. Bueno, pero bueno, es que al final, la, arquitectura, con los... a la arquitectura se trata de eso, ¿no? De ayudar a los usuarios y a los motores de búsqueda a orientarse en la web. En principio, la arquitectura es eso. ¿Vale? Eso, eso sería lo ideal. Pero bueno, después entran muchas más cosas. Bueno, bueno vamos, yo, entiendo vamos, yo entiendo que vamos, lo que decías sí. es que hay gente de negocios locales que tienen que despreocuparse de alguna serie de cosas. Por responder un poco a lo que está yendo así en general a sí, las sí, es, sí. es que. Es que eh, cuando tienes una web pequeña, te tienes que olvidar del cloud Valley, no tienes problema de Cloud Valle, porque te va a rastrear todo si tienes mil páginas, no tienes ahí un problema. Eh, te tienes que olvidar del traspaso de P-RAM porque tienes pocos nodos y pocos enlaces, o sea, los enlaces los puedes optimizar muy fácil. Eh, lo que estamos hablando igual son para sitios más grandes. Entonces, yo creo que la clave y que lo que todo el mundo se olvida de, en el SEO y en los negocios y en todos los sitios es el usuario, o sea, y es una, una obviedad y se dice mucho la intención de busca y hablamos de eso que al final no es nada técnico y pero es que la realidad es que te tienes que centrar en hacer negocios para tu a tu comprador. Y sí, ahí lo, que pasa, hacer... lo, lo, lo que pasa que muchas veces imagínate que yo, por poner ejemplo siempre, me sabe mal, ¿eh? pero puedo poner ejemplo de México, de Perú, de cualquier sitio, ¿no? Imaginaros que que yo, bueno, México va, imagínate que yo doy servicios tanto en, en yo que sé, en DF, en Puebla y en, en yo que sé, en Tasco, ¿vale? Sí, sí, sí. O que yo, o en Barcelona, y, y resulta que quiero, o mira, una empresa de mudanzas que resulta que está en un pueblo, una ciudad que está cerca de Barcelona, Sabadell, ¿vale? Y, y quiero, da, quiero salir en y en Barcelona y en Granollers. Entonces, dices, Jolín, eh, ya sabes que las búsquedas hoy en día, igual las de Google My Business, son muy geolocalizadas, ¿no? Y muchas veces te da el entorno desde donde estás. Puedes estar en Barcelona y a lo mejor no sales en una zona concreta y, y te mueves a otra zona y a lo mejor sí que sales, porque cada claro. vez son más geolocalizadas. Perfect. Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo trabajar esa arquitectura de la información? Porque siempre te, de aquello que te preguntan. Antiguamente tendíamos a hacer landings, ¿no? Decir, oye, pues eh, empresa de mudanzas, ¿eh? Barcelona, otra landing, empresa de mudanzas en Tarrasa, otra landing empieza y a multiplicar ese contenido y tal y cual y quizás a veces no es la mejor opción. Pero es que tampoco tienes otra de alguna forma, porque eh, la opción que yo doy es que si quieres trabajar varias poblaciones, tienes que trabajarlas en el contenido y en unas landings específicas. Sí, pero eso para lo ello. tienes que hacer, lo tienes que hacer eh, para usuarios, correcto. Puedes poner todas las poblaciones que quieras a realmente donde puedas hacer negocio. Si luego no puedes Exacto. cumplir, no generes un lead para que luego eh, no, 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 claro. lo, no lo puedas vender y hablen mal de ti en vez de bien, ¿no? Eh, pero. Lo que tienes que hacer es para el usuario hacer lo que quieras, pero para Google, céntrate en lo que realmente. Eh, sea más importante o priorices en tu negocio. Lo que sí que tenemos que decir, que esto va muy unificado a lo que tú decías eh, del target de usuario y tal, es que no copies el mismo contenido como hacíamos antiguamente claro. autom automatizado, ¿no? que cambiábamos y, <laughs> y multiplicábamos el mismo contenido, ¿no? dependiendo de la búsqueda. El contenido debería ser original, muy enfocado a, a, a esa población y también a lo que quiere el usuario. ¿no? Es decir, si es una empresa de mudanzas y hay una normativa para esa de ciudad, pues si puedes unificar ese contenido de la normativa de esa ciudad Ciudad, para el no sé con la regulación de cómo se debe hacer y tal cuanto más lo personalices mejor claro, ¿vale? claro. Entonces, es. eh, un poco, pero en la arquitectura, en la arquitectura, muchas veces en lo que es la arquitectura en el menú, diría, si los pongo todos desde arriba, los pongo abajo. Yo, a ver, no soy partidario de, de unificar un menú en, eh, a nivel de poblaciones arriba, porque si tienes muchas poblaciones no te caben en el menú. Claro. Muchas veces ahí juegas con el enlazado interno y todo lo que hemos estado hablando. Sí, bueno. Tienes que potenciar los hubs más importantes, como hemos dicho, y de esos hubs, eh, pues luego enlazar a, a otros. Eh, sí. Vamos a Vamos. Vamos con las preguntas. Sí, pero con votos y que sean relacionadas o qué tal. Hay como unas nueve. Bueno, preguntamos Estado lo echando que un vistazo? Claro, eh, yo lo digo porque ya son las, eh, las siete. Eh, pues nos vamos a dar como diez minutos, un cuarto de hora, vale. eh, para responder rápido. Las respondemos lo más rápido que podamos, ¿vale? Como por ejemplo esta pregunta de Reyes, que es, es una pregunta básica pero importante, ¿no? ¿Cómo sacas las keywords de la competencia? ¿Las sacas mm, algún tipo de herramienta? ¿Qué utilizas? Vale, eh, yo normalmente utilizo eh, herramientas que lo, lo ideal sería buscar herramientas que no sean de pago, pero bueno, normalmente aquí cada vez hay que pasar por caja más. Por ejemplo, Sistris da una visión muy buena de, de sobre una serie de, de keywords que no controlan todas las que existan, pero una, una serie de bastantes millones de keywords, o Semras también. Eh, sacar eh, qué keywords tienen esos competidores y, y clasificarlas pues por, por volumen, por competencia y por intención de búsqueda, por ejemplo, que sería eh, una forma de, de sacarlo correctamente. Así a nivel de herramientas free uf, es difícil porque te dan te dan un poco una pincelada un, unas primeras keywords, pero no te dejan ver más tampoco, ¿no? Entonces claro. Salvo que pagues. Entonces. que pagues. Chavo. La mayoría, la mayoría son de pago. Me da igual si es e ranking, si es RAS, si es e tricks todas estas van muy bien. Eh, pero lo que puedes hacer es extrapolar. Hay versiones gratuitas. Puedes extrapolar todos los datos, pasártelo a un Excel y después trabajar, con, pues haciendo un benchmark, ¿no? También eh, eh, con otras herramientas. Pero es que al final de pago, casi todas. Sí, sí. Systrix e o Emrads, en este caso. Muy bien. Sí, sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, bueno, dice, eh, claro, es, volvemos a lo mismo, como te decía, como os decía, la gente pregunta mucho por las herramientas, ¿no? Marta, dice, un Juan, pues, ¿eh? pues sí, a lo mejor hay que hacer un webinar de herramientas. No, ¿no? un webinar de herramientas, yo creo que era bien. Sí. Claro. Sí. Eh, mira, Juan Carlos nos pregunta un pequeño listado de las eh, mejores herramientas gratuitas que conozcáis para empezar. Y hacer posible que no sean freemium, ¿no? Como decías tú, que además con la misma presión te ponen la miel en los labios y luego, ¡bumba! Te, te quieren pasar factura. ¿Hay algunas eh, qué herramientas completamente gratuitas conozca, eh, conocéis que les yo, puedan servir de ayuda a la gente que yo, empieza? Yo, sinceramente, no trabajo con herramientas. Eh, mira, me sabe mal, ¿eh? Igual cuando empecé había. ¿Te acuerdas aquella que era el Free Monitor por Google? Sí. ¿Te acuerdas aquella que te sacaba el free monitor por Google? Sí. Habían algunas hace muchísimos años, estamos hablando de hace más de 10 años y tal. Es que hoy, hoy en día eh, como que se ha ido capando, hasta se ha ido capando la analytics, se ha ido capando eh, eh, ser console. O sea, si me dices una gratuita, te diría analytics es y console. Es que ahí, ahí es está la, mejor. la clave. O sea, muchas veces dice la competencia está bien analizarla, pero primero empieza a arreglar tu casa, ¿vale? Y para empezar a arreglar tu casa, os he puesto una gratuita, que es la que tiene el Lino en su web ahí, eh, en la presentación enlazada, Pon, ponemos aquí el enlace en el chat. Esperamos lo, puesto, lo he puesto yo en el ¿Vale, chat antes. Vale, vale. Pues sí, ahí podéis descargaros, en vez de las mil keywords de, de Search Console, 50.000, ¿vale? Eh, por un periodo determinado. Y empieza a trabajar las keywords, por ejemplo, de, de tu propia página. Y clasifícalas con tu Excel, eh, haciendo clusters con expresiones regulares. Empezar a pensar en que tenéis que trabajar un poco más, eh, igual a programar cosas. Para explotar vuestros propios datos, tenéis los logs, tenéis las eh, herramientas gratis, pues cada vez hay menos, y siempre, como dices, te ponen un poco el esto y luego te hacen pagar. Pero Screaming Frog, por ejemplo, es una herramienta muy potente para analizar tu sitio y, y es barata. Eh, la pagas una vez al año y bueno, pues está, está muy bien. Eh, y luego las propias. Console es la mejor herramienta. Nosotros tenemos una herramienta propia, no utilizamos muchas herramientas porque hemos desarrollado las nuestras propias. Y usamos logs, usamos con la API de Analytics, con la API de Search Console o con otras APIs, eh, un montón de datos, los cruzamos y sacamos un montón de información. Vale, sé que eso es mucho más avanzado, pero es que hoy en día, con la vorágine de, de scripts que hay, de, de que se están haciendo con los collabs, con todo lo que se habla de temas de en Python, que hay un montón de librerías que te hacen mil cosas. Hay, si buscáis un poquito, hay un montón de recursos que te hacen. Eh, igual en un Data Studio, una presentación de, basada en Search Console y unas cosas. Incluso podéis automatizar eso, meter las keywords en BigQuery con un coste mínimo y hacer procesos para analizar vuestras propias páginas. Nosotros utilizamos más. Lo que más utilizamos es Search Console y Analytics eh, y Logs, que los metemos en la herramienta y cruzamos todo con eso y nos hemos montado una herramienta pues, que puede ser como si fuera un Botify, pero de uso interno. Y, y ahí... Pues usamos pocas herramientas realmente, pues para cosas concretas. Igual un HR para mirar una cosa, sí, sí que la utilizo continuamente, o sembras con muchos clientes, pero para tener una visión general, pero pero depende de para cada cosa. Pero hay soluciones y ser console es buenísima. Muy bien. Pues nada, eh, pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Si no, nos da tiempo. Sí, perdona que me estamos enrollando aquí. Mucho. no, 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 no. Las preguntas hay que contestarlas, cada uno a su gusto, pero. Pero si sí, ahora le pasamos también la, la voz a Jorge, entonces sí que ya. O sea que, no 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 eh, no terminamos. No. Es, es que ya, vamos, vamos a decir lo mismo, o sea que ya está. Venga. Mira, eh, pregunta Javi. Eh, Google Page eh, Speed Insights. ¿Qué herramientas son las mejores para optimizar resultados? ¿Conocéis herramientas para optimizar resultados? A veces cambian sin haber editado código siquiera. Dicen que GTmetrix es más fiable. Pero no es de Google. ¿Qué, de este tipo de herramientas, cuáles usáis vosotros? Eh, la mejor es para mirar el performance o, o velocidad, eh, Lighthouse, el plugin Lighthouse, de Lighthouse. Sí. Porque la, pues Chrome. El, pitch, sí, el, el, el propio Chrome la en la línea de tiempo la consola, pero el PageSpeed tiene un problema en páginas que no son que son fuera de usa, que la latencia es mayor, vale, porque hasta hace la, la consulta desde Estados Unidos depende en qué país estés pues ya te mete ahí unos microsegundos en hacer la consulta que te disparan los test. entonces eh, eh, la house es muy buena y la web page. otra web page test, eh. el web page pindon tools y web, page, web page sí. para mí es de las mejores sí, porque además permite permite mirar el test que hace tres tests y, y te permite mirarlo desde una localización cercana para que no tengas esa latencia sí. claro Fantástico, fantástico. Coincido, sí, además, pero, con pero las, las, utilizo, pero las, las de la, sí, pero las de Google, tanto Lighthouse como la consola de Chrome, funciona muy bien, ¿vale? Pero al final no hay esto, pensar que el Google de hoy hay que trabajarlo, que no hay ninguna herramienta que te lo saque y te lo haga solo, eh. <laughs> que pues es que no, no sé si había, no había, si había entendido bien la pregunta, si había alguna herramienta, ¿eh? a veces cambia, ¿eh? Ah, vale, no, no, vale, vale. A la velocidad, esa. Esa que os he sí. pasado de Speed Monitor también está muy bien para hacer un seguimiento de unas landings sí. concretas, si hay una parte gratuita, sí. para ver la evolución de tu, de tu performance a lo largo del tiempo. Si tienes el problema, muy está bien. guay. Perfecto. Pasamos con la siguiente, no, las siguientes de WordPress, se contestó ayer. Eh... Bueno, una pregunta de Abraham que nos dice, aparte de SEO y CRO para posicionar una página, ¿es también inevitable utilizarse? En... Bueno, es una es un canal más. O sea, nos estamos hablando aquí de SEO porque es el canal de adquisición, pero igual de importante que el SEO es el SEM. Al final son. Eh, lo importante es que tú tengas un valle de un presupuesto y lo diversifiques en diferentes canales, pruebes cosas y veas y midas el retorno que te dan. Lo que pasa es que el SEO, pues lo que trabaja es la calidad del sitio. Es muy agradecido porque mejoras el producto, porque la. Porque el ROI es el más alto de todos los canales, porque lo que haces perdura en el tiempo, pero a veces el approach que tienes que hacer es con SEM para probar si las cosas funcionan, testear y luego hacer en SEO, porque es la forma rápida de medir. El SEO cuesta mucho más. Yo lo, que diría, yo lo que diría es que durante mucho tiempo parecía que había una guerra, pero son completamente compatibles. Y además, desde que Google nos metió el not provided, muchas veces la, la forma de tener datos a veces es más con SEM. Yo diría a todos los que empiezan que pillen el cupón de Google ese que te regala 80 pavos y, y que hagas un test muchas veces. Más que nada porque lo que, el SEO tarda en el tiempo. no Entonces, como tarda en el tiempo, si quieres algo inmediato, pues tienes el SEM. Solo que el SEM, sabes que el SEM trabajas externo y el día que de pagar ya no sales. Ese sí. es el tema. O sea, combinarlo siempre es bueno. Perfecto. Vale, vamos. Esperamos haberte ayudado, Abraham. Una pregunta súper corta de Eduardo que nos dice: ¿Sirven las meta etiquetas en la actualidad? Muy, sí, siguen siendo unas metas importantes. Lo que no valen son las meta keywords, no las tiene en cuenta Google. Eh, la meta description dice que. Que no la valora tanto, que luego pone la que le da la gana, eh, pero bueno, al final es la que hace casi siempre que saques el snippet con lo que pongas ahí y, el, y controlas el, el... la puerta de entrada a tu página, es el snippet de Google. Entonces tienes que trabajarlo igual que la landing de aterrizaje, que above default pongas lo importante arriba y ahí tienes que poner muy claro tu, tu propuesta valor, lo resolver lo que busca el usuario en esa búsqueda y, y algo que incite al clic. Entonces, eh, las metas siguen siendo importantes, por supuesto. Yo pienso que siguen siendo importantes, eh, pero obviamente pues se ha multiplicado el efecto de muchas otras cosas, ¿no? Con lo cual el porcentaje de, de factor pues ha bajado, ¿no? Antiguamente ponías un, unas meta keywords hace muchísimos años en el 2000, ¿no? 2000. Y, y era todo cazar a meta keywords y funcionaba. Después llegó el title. El, yo creo que el title sigue siendo una de las metas importantes. Importante. El title porque es la clasificación de esa página, ¿no? De alguna forma y el H1 en menor medida pues ha ido perdiendo porque eh, a veces había otra pregunta, ¿no? Que si hay múltiples H1, H2 y tal. Pero sí que sí que, sirve para dife, sí, sí que sirve para diferenciar un poco el contexto semántico de la página y poder trabajar otras keywords que pueden tener intención de búsqueda dentro del contenido, ¿no? Al final, el mismo contenido y ese comportamiento del usuario es lo mejor, pero, pero sí que sirve. Pero vaya, me quedaría con title y headings y la descripción para el click. Y, y los metas, Porque, ¿no? luego, metas roads o metas, que son Ajá. cosas específicas ya, metadatos para los buscadores, que son importantes, como por ejemplo, para indicar eh, un. Bueno, esos son los red canónicas, los otros, pero todo lo que se ha etiquetado de eso, hay muchos que son fundamentales. Muy bien. Perfecto. Pues, Eduardo, esperamos haberte ayudado. Hay una pregunta de Ama López, que es: ¿Cómo mejoramos nuestro SEO? Ama López, no, es una pregunta tan amplia, gigantesca y monumental. Que lo que te recomiendo es que vayas a nuestro canal de YouTube, vas a las playlist, a la playlist de Webinar SEO, te vas viendo los webinars y vas cogiendo sí. dos o tres ideas de cada webinar, que puedas ir aplicando. Son todos muy prácticos. Es que, ¿cómo mejorar nuestro SEO? es ¿Cómo diseño una página web? Pues. Haciendo cosas. Haciendo, haciendo cosas. Haciendo cosas. Eso sí. Lo primero bueno, que pensar en el usuario. Eso para mí es fundamental. Y, y el usuario es lo más importante y cada vez Google lo tiene más en cuenta, ¿vale? Entonces, piensa en el usuario y luego optimiza para los buscadores. Vamos con Fernando Tellado, que nos ha hecho una pregunta con Uy, tres votos. Sí. No, estás de las buenas, facilita. De si te dan a elegir para posicionar, ¿qué prefieres? ¿Un buen contenido o una buena estructura SEO? ¿Deben convivir obligatoriamente o pueden posicionar bien el buen contenido por sí solo? A ver, yo creo que el buen contenido por sí solo, si vuelo a indexado y eres único y útil, vas a salir ahí arriba, incluso a veces sin enlaces, ¿vale? Eh, entonces, es que eso, las dos cosas son imprescindibles para mí. Eh, lo que sí que veo es que las palancas de crecimiento en SEO. Normalmente, eh, para nuestro caso, también te hablo de sitios grandes que hay que optimizar eh, arquitecturas, ¿vale? Eh, pueden ser el enlazado o, o la arquitectura, eh, por ejemplo, un buen enlazado interno, eh, te va a dar resultados muy rápido, ¿vale? Eh, y un contenido, pues depende cómo lo hagas, si hay mucha competencia en ese contenido y tal, y no lo enlazas, y tienes. O sea, el contenido es el core, y si tú lo, lo arropas con otros indicadores, pues eso va a subir. Pero si también haces una estructura perfecta, pero no tienes chicha dentro, nadie va a entrar a tu web, o sea, va a haber rebote porque van a entrar y se van a ir, por muy organizado que esté, ¿no? Entonces son las dos indispensables. Pero como acciones SEO, yo os diría que eh, una de las primeras es mejorar el enlazado interno. Y sobre todo, también vigilar que no te cargues cosas del enlazado. Porque en cuanto toques una arquitectura y cambias el enlazado o las redes, ya las lias. O sea, tú vas a una arquitectura, la cambias el enlazado y pierdes tráfico seguro, porque vas a cambiar todo y tiene que volver a procesarlo todo Google. Si me dan a elegir, prefiero el contenido. Eh, si me dan a elegir, como dices, ¿no? Si te dan a elegir, si me dan a elegir prefiero el contenido porque está más centrado en el usuario. Indudablemente, una buena arquitectura eh, es más para el bot, muchas veces, es decir, para el robot. De alguna forma también para la navegación del usuario, ¿no? Pero al usuario lo puedes, aunque no tengas una arquitectura definida como entendemos desde menú y tal, por enlazado interno, también puedes hacer otro tipo de arquitectura. Pero si me dan a elegir, prefiero el contenido. ¿Por qué? Porque está más enfocado hoy por hoy. ¿eh? También hay que diferenciar, como bien ha dicho Dani, que, que hay webs y webs, ¿vale? Es decir, si yo tengo una web muy grande con millones de URLs, haces cambios técnicos y mejoras la arquitectura en enlazado interno y tienes unos resultados brillantes, porque se entiende que el contenido ya lo tienes. ¿Vale? En este caso. En este caso, si yo tuviera que empezar de cero y le diría a alguien que trabajara, le diría eh, una web muy sencilla, no complicada. Google la va a entender perfectamente. Va a crawlear el sitio enseguida, enlazando internamente y con contenido muy bueno. Eso sí que es donde sí. me enfocaría. Fantástico. Bueno, Fernando, esperamos haberte ayudado. Si necesita ayuda, dile que pida un consultor, eh, Fernando. Claro. Charlie, bueno, ya vamos con la, con la última. Charlie nos hace varias. Eh, ha escrito aquí un montón. Optimiza para impactar, alimenta un blog. Vale, él optimiza el copy de sus páginas y además para impactar otros nichos alimenta un blog después. Esos posts matiquetados. Habla de Gutenberg. Bueno, eh, puede ser. Bueno, dice que con el, hablando de WordPress que con Gutenberg o con el eh, con el maquetador Visual Composer que le salen mejor indexadas las páginas hechas con Gutenberg pero bueno Gutenberg mejor Sí, exactamente no es un maquetador es, es un editor por bloques que no es lo mismo elimina Y al final dice que tiene claro que eh, un solo H1 es lo que tiene claro para utilizar en cada página Pero ¿cuántos H2 son recomendables o si existe algún tipo de máximo? No existe algún no hay, un Máximo, lo importante es que hay H1 también, el HTML5 te permite meter varios H1, incluso lo ha dicho anteriormente, cuando no había HTML5 y con ese enriquecido semántico sí que era importante meter uno, y por accesibilidad también era importante meter uno. Pero bueno, puedes meter más y H2 los que quieras, lo importante es que hay una estructura eh, lógica. lógica, es decir, no puedes tener un H1, un H5, un H3 y un H2 después, sino que haz un H1 <laughs> una, como un periódico, o sea, al final una estructura de lectura. Ya no solo en etiquetado, sino en tamaño. ¿eh? El H1 no puede ser de 10 píxeles y el H3 de, de 100 de, de, de tamaño. vale Tienes que seguir una coherencia en estructurar el contenido para que sea legible y que sea fácil de entender por el usuario. Y eso lo va a potenciar Google. Y meter la keyword en los H va, va a sumar siempre un poquito. Porque no existe así. un número ni una fórmula no, no, hay... no, no existe. Lo que sí que tiene es la lógica, el sentido común. Muchas veces es que nos confundimos con muchas cosas. Vale, eh, cuando ha dicho lo del diario, o sea, un diario te facilita una lectura, ¿no? Tiene un titular, vale, eh, tiene un, una entradilla, después tiene otro titular, tal, mm. y, y tiene un nudo, o sea, un orden lógico. Lo que hemos estudiado cuando estudiábamos, yo que sé, imagínate, mm. pues aquello, ¿no? Eh, cuando hace una descripción, ¿cómo la haces? Pues eh, la entrada el nudo el desenlace es decir tiene que tener una lógica lo que no tiene que ser es nada desordenado y aquello que tú quieras remarcar vale es igual como el uso de negritas que dices que el uso de negritas es bueno para el seo el su negrita se facilita la lectura vale y google entendía que aquello lo destacabas y antiguamente pues podía destacar veía que el destacado no mucha lógica y sobre todo facilitar la vida o sea en la lectura en el orden en todo y sobre todo sí. potenciar que lo que busca el usuario es cuando aterriza esa página, lo que él está buscando en su necesidad, en su mente, que esté arriba del todo, above de fold sí. y que el CTA esté visible, no tengas que hacer el scroll para hacer. Eso es muy importante a la hora sí. de estructurar, ¿vale? una cosa que quería hablar de esto es verdad eh, siempre entendemos que igual, igual que en un title igual que en una descripción siempre decimos que lo importante arriba a la izquierda que es como lee Google no aquello sí que sigue siendo importante no que es donde entra y lo pilla y el contenido fresco ponlo siempre arriba no lo pongas abajo no que decimos siempre no que es porque muchas veces Google te crawlea una parte pero no te llega a leer toda la página muchas veces entonces eh, eh, sobre todo imagínate en Javascript cuando te hace una una te lee una parte te indexa te da x segundos no te lo lee y después a veces no te lee todo el contenido. El contenido importante siempre arriba. Una cosa sobre el contenido, ya que estamos aquí, Dani, tú, eh, eh, la técnica que ya, imagínate una web que tiene mucho contenido antiguo, imagínate la de Fernando Tellado, ¿no? que contenido súper antiguo que todavía es válido y en ayuda, en, en ayuda a OVP, ¿no? y dices, ostras, ¿qué, qué, ¿qué harías? Una técnica, siempre hablamos, ¿no? de aquellos contenidos que son antiguos, hay que actualizarlos y no solo actualizarlos y si cambiar la fecha. ¿Vale? Que decimos siempre en SEO, pues aprovecha, cambia la fecha, porque Google ya sabes que hay una parte de, de su algoritmo que va, eh, valora el contenido nuevo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en eso? Yo si cambio la fecha sin cambiar el contenido, lo he probado y no da resultados. No. Eh, si actualizas el, conten o sea, el contenido, tienes que pensar en la arquitectura, que de, me decíamos antes, que hay unas landings importantes, que es lo que se llama el contenido evergreen, que es siempre eh, permanente. Permanente. Y sí. es el que tienes que potenciar, ¿vale? Y, y tienes, que, sí, que, sí. Ya, eh, tengo que hacer un contenido que sea útil siempre. Y si se actualiza tu producto, tu, eh, lo que sea, el contenido de tu página, actualízalo ahí. No hagas post. Eh, de cada cosa. Eso no suele... Otro funcionar. por más. Otro por más, Ajá. sino que centraliza todo el contenido. Cuando hemos hecho eso en páginas que tenían, por ejemplo, un medio, estoy recordando, de sí. bebés que hablaban del embarazo. Pues cada semana sacan una noticia del embarazo, ¿no? De eh, cuidados o de la, eh, Lo que sea, ¿no? Eh, joder, haz una página de embarazo semana uno y mete todo lo que quieras. No me hagas un post cada semana para eso, ¿vale? Y centraliza todo porque eso va a conseguir links poco a poco. Y, y aunque sea, cargate el contenido que tengas y mete uno nuevo. Aunque cambie toda la semántica y todo, pero que esa landing sea permanente, coja los enlaces desde la arquitectura y desde la navegación, eh, siempre internos, que son los que puedes controlar, y externos, que son los que te dan más fuerza, y el contenido actualízalo. Según, la palabra es, no es relevante, no es que hacer contenido relevante. Eso ya no vale eh, para Google. Hay que hacer contenido útil. Puede, útil, tener, útil. puede tener un párrafo, pero si es útil, eso lo va a valorar bien Google. No tienes que tener 500 palabras ni 1,000, sino que puede ser corto, pero útil, ¿vale? Y luego, complementalo con tu creatividad con otras cosas que, que, re, que refuercen ese, ese contenido. Pero, sobre Muy todo, resolver bien. la intención de búsqueda y la necesidad del usuario. Si no tienes al usuario en la mente siempre, no lo vas a hacer bien. No puedes pensar en SEO. Tienes que pensar en el usuario y luego optimizar para el bolso. Bol. Totalmente de acuerdo. Y estas dos últimas preguntas que tienen, la misma pregunta que son de sí o no. Dí. Los Ancor los son SEO, influyen en el SEO. Mucho. Sí. Sí. Y, y los emojis en Meta title ayudan al SEO. Yo la, verdad, yo, la verdad es que no los he probado y sí que he puesto alguna vez más que emojis que puede mejorar el CTR, como dice. Eh, Con que yo he puesto, por ejemplo, una página de pisos, ¿no? Eh, pisos en Barcelona. Eh, y quieres una entradilla de tenemos pisos de este tipo, tal, tal, lo que sea, entra aquí para ver los mejores pisos. Eh, lo que sí hemos mejorado es metiendo el número de ítems. Entonces ahí sí que hicimos una mejora, por ejemplo, pero, pero en los emojis, eh, me imagino que vas por el tema de los snippets, no es. Eso sí. creo que son. Atajos o cosas que pueden funcionar, si encuentras la clave, sigue lo usando, pero sobre todo es importante que pongas ahí la propuesta de valor, la propuesta de valor de tu sitio, que es una cosa que siempre se olvida, no me ha dado tiempo a contar, porque hay para hablar aquí horas, pero la propuesta de valor es muy importante decir: la propuesta de valor no es que te lo sirvan en 24 horas, porque hoy en día en un e-commerce ya no es propuesta de valor, todo el mundo tiene 24 horas o estás muerto, ¿no? eh, tienes que tener el número de productos, el servicio añadido de o la devolución gratis o una serie de cosas que te ayudan a decir, Joder, esta página la voy a entrar porque tiene unas cosas que no tiene el resto y ponerlo ahí en el snippet. Eso te va a mejorar el CTR y te va a mejorar poner información más detallada del producto, no algo tan generalista, ¿no? Más que los emojis, Muy creo bien. yo. Se decía siempre antiguamente, se decía siempre antiguamente en SEN que había tres palabras mágicas, ¿no? Que era ahora, o sea, ya, gratis y nuevo, ¿no? Y y que, funciona, que funciona a veces mejor que los emojis. Los emojis es una guerra de visibilidad, simplemente. Entonces, el CTR, o sea. Muy bien, Charlie. Esperamos haberte ayudado con estas respuestas y nada, pues. Eh, hemos terminado. La verdad es que gracias por haberos pasado un poquito de tiempo. Eh, es que hacía falta, la verdad. Había muchas preguntas y, y, y es un tema súper amplio. Si es que es lo que decís, si, si de esto se puede estar hablando eh, 15 días, eh, una hora al día tranquilamente y dos horas también. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Daniel. A vosotros. Gracias por participar en los webinars de Sideground. Coque, como siempre, muchas gracias por coorganizar y copresentar. Y, y nada, eh, os recuerdo los eventos que hay a, eh, ahora en mayo y junio, que es Work in España Online del al de mayo, Work in Europe Online del 4 al 6 y los eventos de Clinic SEO. No olvidéis, clinic.is y allí apuntaros. Lo dicho, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. A vosotros. Y, y nos vemos dentro de 15 días con otra tirada de tres webinars. Hablamos. ¡Chao! Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Chao, Adiós, chao, a todos. Chao, chao. Hasta luego.